Adelante, por favor, Emel. Jimmy, un abrazo, mi hermano, te saludo a Emel Alvear desde junio del 2018. No tenía la oportunidad de entrevistarte así la última vez cuando te fuiste para en Bogotá, estando para Fox, cuando te fuiste para territorio brasileño, hasta ahora que tengo la oportunidad de tenerte acá nuevamente y feliz por tu regreso y por la forma como van dando con el equipo barranquillero. Te tengo dos preguntas rápidas. Una, la pringamosera. ¿Cómo hacerle creer a la gente de que este Junior no es levantamuerto? Porque es que hay muchos que piensan lo mismo, porque van a enfrentar a un equipo que viene de mal en peor, que viene de humillación tras humillación, y Junior por X o Y motivo en algunas ocasiones ha pasado que pierde contra ese equipo que viene de mal en peor. Es decir, ¿qué mensaje decirle a la gente? Hey, cámbiate ese chip, que eso no va así. Y número dos, ante su ausencia, ¿cómo ve el hecho de que los famosos cuatro superamigos, Cariaco, Enamorado, Caicedo y Vaca, vuelvan a estar de titulares como lo fueron en el equipo campeón del año anterior? Un abrazo, mi hermano. Hola, Emel, un abrazo. Uno cómo puede darle seguridad a la gente con el trabajo, con lo que se haga en cada partido, es la única manera. De que pueda pasar, es fútbol, en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Y vuelvo y te repito, no por eso somos malos y no por ganarle a Nacional ahorita vamos a ser los mejores. O sea, es saber de que el equipo trabaja para ganar, para tener buenos resultados y que los otros equipos también se preparan para eso. Desde la parte personal, ¿en qué porcentaje te sientes tú que le has estado dando este equipo con el poco tienes de entrenamiento que tienes? Yo creo que es una pregunta bastante complicada. 100% uno muchas veces no se siente, pero sabe que está haciendo un buen trabajo. Entonces creo que es una pregunta bastante compleja de responder. Creería que hasta el partido de Santa Fe me sentía en un 70-80%, y volvemos al mismo tema con el que iniciamos, o sea, errar siempre vamos a errar. Lo que nosotros más énfasis le hacemos es que esas equivocaciones sean lo menos posible. En días pasados, en este programa, el profe Melo habló de que en su época de estudiante había tenido una tesis dedicada a la vocación ofensiva, pero resulta que a veces, por las cosas que se vienen dando y que no depende del cuerpo técnico, sino de ustedes los jugadores, el tema como tal no se cumple. A mí me sorprende que el año anterior un jugador como Marco Pérez estaba en la lista de los más goleadores de Latinoamérica. Hoy en día el campeonato va para la décima fecha y Marco no ha convertido ni un gol y ha tenido pocas opciones. ¿En dónde cree usted, también como un hombre de vocación ofensiva, ha estado el problema? ¿En la poca sociedad de los jugadores de la mitad de la cancha hacia él o de él para ser un jugador efectivo frente al arco? Todos pasamos por ese momento. Son momentos que cualquier delantero en su carrera en algún momento pasa. O sea, nosotros estamos expuestos a eso. Creo que ahí hay que entrar a analizar otro tipo de cosas. ¿Qué tan productivo él es para el equipo? Creo que eso es cuando un delantero no está pasando por un momento en el que pueda convertir en cada fecha, ¿qué tan productivo es ese delantero para el funcionamiento del equipo? Creo que tenía, ¿qué tan productivo es? ¿Cómo? Te preguntaba, Jimmy, para ustedes, ¿qué tan productivo es entonces Marco Pérez? Te puedo decir que es un delantero que no ha jugado todos los partidos. Entonces tú no lo puedes medir por
por no hacer goles. En IES, Alusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Alusions y Tecnoglass, el poder de la calidad.